This video contains content discussing violence, death, and murder. Viewer discretion advised. Santa Perpetua, también conocida como Santa Perpetua de Cartago, fue una valiente mártir paleocristiana que vivió en el siglo III d.C. su vida, junto con la de sus compañeros. Se narra en el relato conocido como La Pasión de los Santos Perpetua y Felicidad, que es una de las primeras y más famosas piezas de la literatura cristiana de la época romana. Perpetua nació en una familia noble alrededor del año 181 después de Cristo en Cartago, ubicada en la actual Túnez, norte de África. Recibió una buena educación y se crió en un ambiente confortable. A pesar de haber crecido en una familia pagana, Perpetua se convirtió al cristianismo a una edad temprana, lo cual fue una decisión audaz dados los riesgos asociados con ser cristiano en el Imperio Romano en ese momento. En 203 después de Cristo, Perpetua, junto con varias otras personas, incluida su esclava embarazada Felicity, fueron arrestadas por su fe cristiana durante la persecución del emperador Septimio Severo. A pesar de ser madre lactante, Felicity también fue condenada a muerte junto con Perpetua. Perpetua llevó un diario durante su encarcelamiento, detallando sus experiencias y visiones. En su diario, Perpetua relata sus luchas y su fe inquebrantable en medio de los desafíos que enfrentó. Describió sueños y visiones vívidos que tuvo mientras estaba en prisión, incluidos encuentros con Dios y batallas espirituales. Estos escritos brindan información valiosa sobre la mentalidad de los primeros cristianos y la devoción a sus creencias. Perpetua y sus compañeros fueron sometidos a un juicio ante las autoridades romanas. A pesar de las súplicas de su padre y de los funcionarios romanos para que renunciara a su fe, Perpetua se mantuvo firme. Ella declaró: "Soy cristiana", sellando su destino. Perpetua y sus compañeros fueron condenados a ser arrojados a las fieras en el anfiteatro como forma de entretenimiento público. El día de su ejecución, caminaron hasta la arena con una sensación de paz y determinación, inspirando a muchos espectadores con su coraje y fe. Según los informes, Perpetua estaba tranquila y serena, e incluso consolaba a sus compañeros de prisión. El martirio de Perpetua y sus compañeras se hizo ampliamente conocido en el mundo cristiano, y su valentía inspiró a muchos otros a permanecer fieles frente a la persecución. Fueron venerados como santos por la comunidad cristiana primitiva, y su fiesta se celebra el 7 de marzo en la Iglesia Católica Romana y el 1 de febrero en la Iglesia Ortodoxa Oriental. La historia del martirio de Perpetua y Felicity ha sido influyente a lo largo de la historia cristiana y ha servido como testimonio de la fuerza de la fe y el poder del martirio. Su historia continúa inspirando a creyentes de todo el mundo a permanecer firmes en sus convicciones, incluso frente a la adversidad. La vida de Santa Perpetua ejemplifica el coraje y la devoción de los primeros cristianos, y su legado sigue siendo celebrado y venerado por los cristianos de todo el mundo. Chapter 1. One of her two brothers was a student like herself. She was about 22 years old,
and had an infant son at the breast. Now from this point on, the entire account of her testimony is her own, according to her own mind, and in the way that she wrote it down with her own hand. While we were still with the prosecutors, my father, out of love for me, was endeavoring to persuade me to turn away and to cast me down from the faith. "Father," I said, "do you see this vase, for instance, lying here, or water pot, or whatever it may be?" "Yes, I do," he said. And I told him, "could it be called by any other name than what it is?" And he said, "No." "So neither can I be called anything other than what I am, a Christian." Then at this word, my father was so furious that he threw himself at me as though he would pluck my eyes out. But he only distressed me and then departed. He was, in fact, vanquished, he and his slanderous arguments. Then for a few days afterwards, I gave thanks to the Lord that I was separated from my father, and I was refreshed by his absence. During these few days, I was immersed, and the Spirit directed me that after the water, I was to make no other petition save for bodily endurance. A few days later, we were taken into the prison, and I was terrified, for I had never before felt such darkness. Oh, terrible day! Because of the crowd, the heat was stifling. Then there was the rough handling by the soldiers. And to crown it all, I was unusually tortured by anxiety for my infant. Then Tertios and Pomponios, those blessed ministers who tried to take care of us, bribed the soldiers to have us moved to a better part of the prison to refresh ourselves for a few hours. Everyone then left that prison and attended to their own desires. My infant, enfeebled with hunger, was brought to me, and I nursed him. In my anxiety, I spoke to my mother, and I tried to comfort my brother, and I gave my son into their care. I was in pain because I saw them suffering out of pity for me. These were the trials which I had to endure for many days. Then I obtained permission for my infant to stay in the prison with me. And at once I recovered my health, relieved as I was of my worry and anxiety over my infant. And my prison suddenly became a palace, so that I wanted to be there rather than anywhere else. Then my brother said to me, "My dear sister, you are already in a position of great dignity. Surely you might ask for a vision, that it might be made known to you whether you are to be condemned or freed." And I confidently promised him that I would, for I knew that I was privileged to converse with the Lord whose great blessings I had come to experience. So I said, "Tomorrow I will tell you." Then I made my request, and this was the vision I had. I saw a bronze ladder of tremendous height, reaching all the way to the heaven. But it was so narrow that only one person could climb up at a time. And to the sides of the ladder were fastened all sorts of metal weapons. There were swords, lances, hooks, and daggers, so that if anyone tried to climb up carelessly or without paying attention, he would be mangled and his flesh would be caught on the metal weapons. And at the foot of the ladder itself reclined a dragon of extraordinary magnitude, which lay in wait for those who tried to climb up and deterred them from climbing up. Now Satyros was the first to climb up, for because he had been the builder of our strength, and because he had not been present when we were arrested, he had subsequently, of his own accord, delivered himself up for our sakes. And when he reached the top of the ladder, he looked back and said, "Perpetua, I am waiting for you. But be careful, do not let the dragon bite you." "In the name of Jesus, the Anointed One, he will not harm me," I said.
And slowly, as though he was fearful of me, the dragon stuck his head out from underneath the ladder. And using it as my first step, I trod on his head and climbed up. And I saw an immense orchard. And within it, a gray-haired man was sitting, dressed in shepherd's garb. He was tall and was milking sheep. And standing around him were many thousands dressed in white garments. And raising his head, he looked at me and said, "I am glad you have come, my child." And he called me over to him and gave me, as it were, a small mouthful of the cheese which he had milked. And I received it in my cupped hands and consumed it. And all those who stood around said, "Amen!" And at the sound of their voice, I was awakened, with the taste of something sweet still in my mouth. And at once, I told this to my brother. And we realized that we would have to suffer, and that from now on, we would no longer have any hope in this age. Santa Perpetua suele representarse en diversas formas de arte cristiano, a menudo junto a su compañera mártir, Santa Felicidad. A continuación se muestran algunos elementos comunes de la iconografía de Santa Perpetua. Santa Perpetua es representada con frecuencia en escenas de su martirio. A menudo de pie o arrodillada en el anfiteatro ante las fieras o el verdugo. Puede ser retratada con una expresión tranquila y serena, reflejando su coraje y fe ante la muerte. En algunas representaciones, se representa a Santa Perpetua sosteniendo un pergamino o libro, que simboliza su diario en el que documentó sus experiencias, visiones y fe durante su encarcelamiento. Esto enfatiza su papel como escritora y testigo de la fe cristiana. Santa Perpetua a menudo se representa junto a su compañera mártir, Santa Felicidad. Se les puede mostrar abrazados o tomados de la mano, simbolizando su solidaridad y compañerismo en el martirio. A menudo se representa a Santa Felicidad embarazada, destacando sus circunstancias únicas como mártir. Como símbolo de su origen noble, a veces se representa a Santa Perpetua vistiendo un atuendo elegante o regio, como una túnica drapeada o prendas acordes a su estatus. Esto enfatiza sus antecedentes y posición social antes de su conversión al cristianismo. En algunas representaciones, se puede mostrar a Santa Perpetua con una corona de mártir, que simboliza su máximo sacrificio y su victoria sobre la muerte a través de su martirio. Esta corona puede estar adornada con joyas u hojas de laurel, lo que significa su recompensa celestial y su gloria eterna. Dado que Santa Perpetua fue martirizada por fieras en el anfiteatro, a veces se la representa con un león, simbolizando los animales feroces a los que se enfrentó durante su martirio. El león puede aparecer junto a ella o al fondo, representando las circunstancias de su muerte. Como santa, Santa Perpetua a menudo se representa con un halo o nimbo que rodea su cabeza, simbolizando su santidad e iluminación espiritual. Este halo puede representarse como un círculo dorado o una luz radiante que emana de su cabeza. Estos son algunos de los elementos comunes que encontramos en la iconografía de Santa Perpetua. Los artistas pueden variar en sus interpretaciones, pero estos símbolos en conjunto la retratan como una mártir valiente,
testigo fiel y santa de la fe cristiana. 圣佩佩图雅主要因其殉道和坚定的信仰而闻名，而不是他生前所创造的具体奇迹。然而，有一些与他死后的代祷或遗物有关的奇迹事件的记载。值得注意的是，这些奇迹的历史文献在细节和真实性上可能有所不同。 这里有一些例子，据记载，有人祈求圣佩佩图雅的代祷，并经历了奇迹般的治愈。这些治疗可能包括身体上的疾病或精神上的痛苦。几个世纪以来，人们将自己的康复或恢复归功于圣佩佩图雅的代祷的故事已被记录下来。 一些信徒报告说，他们相信圣佩佩图雅为他们代祷，保护他们免受伤害或危险。这些故事通常涉及面临危险情况的个人，例如事故、暴力或自然灾害，并将他们的安全和拯救归功于圣佩佩图雅。 圣佩佩图雅的见证和殉道激励了无数人皈依基督教或加深他们的信仰。虽然不一定被归类为传统意义上的奇迹，但这些转变被认为是由于圣佩佩图雅的生活、教义和榜样的影响而发生的精神转变。 有些信徒声称曾经历过与圣佩佩图雅有关的意象或精神遭遇，这些遭遇可能包括梦境、幻影或神秘体验。据信圣佩佩图雅向信徒传达了安慰、指导或鼓励的信息。许多基督徒向圣佩佩图雅祈祷，祈求他在需要时代祷，寻求他的帮助和保护。 信徒将祈祷得到回应和有力的结果归功于圣佩佩图雅的代祷，认为这是他在他们的生活中持续存在和帮助的标志。虽然圣佩佩图雅奇迹的具体细节可能有所不同。 但这些记载反映了整个历史中基督徒对他的代祷力量的持久崇敬和信仰。与所有圣人一样，对圣佩佩图雅相关奇迹的认可通常是基于基督教社区内的信仰和奉献。El proceso de santidad, también conocido como canonización, suele implicar varias etapas y criterios establecidos por la Iglesia Católica. A continuación se ofrece una descripción general de cómo se pudo haber desarrollado el proceso de canonización de Santa Perpetua, después del martirio de Santa Perpetua. Probablemente fue venerada localmente por la comunidad cristiana en Cartago y las regiones circundantes. Es posible que la devoción hacia ella haya aumentado con el tiempo a medida que su historia se difundió, y su ejemplo de fe y valentía inspiró a otros. El reconocimiento de la santidad y santidad de Santa Perpetua se habría basado en su vida ejemplar, su martirio por la fe cristiana y el impacto de su testimonio en la comunidad cristiana primitiva. Sus escritos, en particular su diario de prisión, habrían desempeñado un papel importante a la hora de afirmar su santidad. Inicialmente, la devoción a Santa Perpetua habría sido localizada, centrándose la veneración en torno a su tumba o sus reliquias. Es posible que los obispos y el clero locales hayan fomentado esta veneración y apoyado la preservación de su memoria a través de oraciones, liturgias y conmemoraciones. Con el tiempo, es posible que hayan surgido informes de milagros atribuidos a la intercesión de Santa Perpetua, lo que alimentó aún más la devoción popular hacia ella. Estos milagros habrían sido investigados y autenticados por autoridades eclesiásticas para verificar su autenticidad. Los procesos formales de canonización, tal como los entendemos hoy, no se establecieron en los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, el reconocimiento de los santos evolucionó con el tiempo. Con la formalización de los procesos de canonización por parte de la Iglesia Católica en el período medieval. En el caso de Santa Perpetua,
su veneración habría sido confirmada y ratificada por la Iglesia a lo largo de siglos. El estatus de Santa Perpetua como santa habría sido reconocido oficialmente por la Iglesia Católica a través de un decreto papal o una autoridad equivalente. Este reconocimiento afirmaría su lugar entre los santos y autorizaría su veneración litúrgica en toda la Iglesia Católica. Se habría establecido una fiesta en honor a Santa Perpetua. Típicamente en el aniversario de su muerte, 7 de marzo en la Iglesia Católica Romana. Este día festivo brinda a los fieles la oportunidad de conmemorar su vida, martirio e intercesión. El proceso de santidad de Santa Perpetua se habría desarrollado gradualmente a lo largo del tiempo, reflejando el crecimiento de la devoción a ella dentro de la comunidad cristiana y el reconocimiento oficial de su santidad por parte de las autoridades de la Iglesia. Su legado perdurable como valiente mártir y testigo de la fe cristiana continúa inspirando a creyentes de todo el mundo.